Hola Raquel, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, José. Bueno, para no perder la costumbre, vamos a hablar de un país olvidado para la mayoría de los medios de comunicación, pero que por supuesto está muy presente para ayuda a la Iglesia necesitada. A ver, Oriente Medio está en el corazón. Lo ha estado, lo está y va a estar siempre en el corazón de ayuda a la Iglesia necesitada y en Siria, como bien dices, José Luis, bueno, pues es una guerra que está dando sus últimos coletazos, más de 10 años, 1 millón de fallecidos, un embargo muy injusto el que se está sometiendo a la población de Siria, la mitad de la población tuvo que huir. ¿Y qué está pasando en Siria en estos momentos? Pues que la población sigue sufriendo y una barbaridad. Entonces, Ayuda a la Iglesia Necesitada ha mandado a un equipo, a unos enviados especiales para conocer la situación sobre el terreno, acompañar a las comunidades locales, ver sus necesidades. Y desde allí pues está nuestro compañero y amigo José Fernández Crespo, de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España. Crespo, amigo, ¿desde dónde conectamos contigo? ¿En qué lugar de Siria te encuentras? Buenas noches. Buenas noches, Raquel. Estoy en la residencia de Monseñor Arbach, del obispo de Homs. Llevamos aquí unos cuantos días, una pequeña representación de ACN, de Ayuda a la Iglesia Necesitada de diferentes países, y estamos viendo la situación de Siria y sobre todo viendo cómo Ayuda a la Iglesia Necesitada y la Iglesia apoya a los cristianos de este país, ¿no? Claro, decía Raquel, y decía muy bien, hemos dejado de poner el foco en Siria, pero en Siria sigue registrándose una situación muy preocupante. Por eso queremos preguntarte cuál es ahora mismo la situación que te has encontrado ahí en Siria. Bueno, sobre la situación de Siria, la verdad es que hay mucho que contar. La verdad es que nos hemos encontrado una Siria con mucha destrucción todavía, después de la guerra. Prácticamente las zonas que se bombardearon no han sido reconstruidas, la verdad es que muy pocas. Por ejemplo, en Homs es muy evidente. La verdad es que el 90% de la población vive con menos de un dólar al día. Es sorprendente que un sueldo medio suele ser unas 50.000 libras sirias, que equivale como a dos depósitos llenos de gasolina, de gasoil, ¿no? La verdad es que eso impacta mucho, ¿no? Y el 60% de la población está malnutrida, ¿no? No llega a tener una alimentación adecuada, ¿no? Esta es un poco la situación, ¿no? Y que no conocemos, ¿eh? O que no queremos conocer aquí en Occidente. Una generación perdida, amigo. ¿Nos puedes contar quién está sufriendo? ¿Quién que estará lleno de desplazados internos? Porque aunque aquí conocemos la realidad de Siria por los refugiados que han llegado, hay muchos, hay más del triple de sirios los que se encuentran desplazados. ¿Cómo estás viendo el sufrimiento de esta población? ¿Quiénes son los que más están sufriendo esta crisis? Los cristianos. Los cristianos porque, se habla de una generación perdida, prácticamente, de todos los que emigraron con la guerra y con las diferentes persecuciones que hubo en muchos lugares del país. Y además esto ha hecho que muchos no puedan tengan los peores empleos o no tengan posibilidad de llevar adelante a su familia, la verdad. Luego es sorprendente ver que en estos edificios destruidos vuelven algunos refugiados que evidentemente en aquellos campamentos en los que estaban no han podido llevar adelante una vida, no han llegado tampoco a Europa, se han quedado en tierra de nadie y han regresado a sus hogares. No es sorprendente ver por las calles edificios derruidos, todo apagado y de repente hay una ventana que tiene una pequeña luz donde vive una familia, porque prefieren vivir ahí sin calefacción, con un poquito de luz, con lo que tienen, que estar fuera de su país. Tremendo, la verdad es que al lado de todos ellos, junto a esas familias que nos describías que han vuelto a vivir en las ruinas de sus casas, hemos visto las imágenes de los bombardeos, allí sigue Ayuda a la Iglesia adelante, ¿verdad? Una vez más. Bueno, pues la labor de la Iglesia en Siria es la labor de la evangelización, es la labor de la caridad, respondiendo a las necesidades que tienen
las familias cristianas después de la guerra y en este tiempo, ¿no? Respondiendo sobre todo a esta crisis, y a esta falta de la generación que ha desaparecido, ¿no? De los jóvenes que provienen de la guerra, ¿no? Podríamos decir que se responde a través de la reconstrucción de las iglesias para poner un lugar físico donde la minoría cristiana pueda ir a las iglesias según sea su rito, el trabajo catequético con jóvenes y también con adultos, ¿no? Y luego también la labor social, ¿no? La labor social que realizan cientos y cientos de sacerdotes y de monjas en todo el país, ¿no? Es impresionante, la verdad. José Fernández Crespo, desde Homs, la tercera ciudad más grande de Siria, que fue totalmente asediada, que nos cuentes este trabajo de esta iglesia y el testimonio de estos cristianos con una fe a prueba de bombas. Pues muchísimas gracias por tu conexión. Saluda enormemente, con un gran afecto, a Monseñor Arbach, el arzobispo de la ciudad de Homs, y muchísimas gracias. Mucho ánimo. Yo ya me despido. Simplemente quería contar la conversación que he tenido con una madre en el día de hoy, ¿no? Donde le decía, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer por ustedes, ¿no? Además de rezar, de poder contar lo que estamos viendo, ¿no? ¿Qué le podemos pedir también a nuestros benefactores, ¿no? Me parecía justo, además, y ella me ha devuelto la provocación, y ha sido muy bonito porque ella me ha dicho, es lo que podemos hacer nosotros realmente aquí desde Siria, ¿no? Que es seguir viviendo el ejemplo de la familia, ¿no? De una familia con un valor irreductible, ¿no? Educando en la fe desde que amanece hasta que anochece, ¿no? Rezando por los cristianos sirios, por los cristianos de Medio Oriente, por los cristianos de Europa, por los cristianos del mundo. La verdad es que era conmovedor verla como me lo decía, ¿no? Para mí este es el mayor regalo que podemos llevarnos, ¿no? Que estas familias lo primero que nos piden, lo primero que hacen por nosotros es eso, que rezan por nosotros y que nosotros hacemos por ellos. Es un rezo unido, ¿no? Así que nada, un gran abrazo desde Homs. Pues abrazo de vuelta. Creo además que es un testimonio. Está conmovido, ¿eh? Está conmovido de lo que claro, ha visto, es que, ¿eh? Sí, es que desde la distancia nos conmovemos nosotros. El que lo está viviendo allí, ese tipo de testimonios, evidentemente, pues a nada que tengas un poquito de alma, te conmueves. De hecho, muestra de cómo esa oración mantiene, que era lo que nos decía, unidos a los cristianos en Siria, y del gran trabajo que la Iglesia realiza. Queremos que conozcan a la hermana Samia. Ella es la directora de un colegio de niños con necesidades especiales allí, en Homs. Mi nombre es Samia Riegh. Vivo en Homs, Siria, una ciudad devastada por una guerra de 8 años. Esa es la razón por la que muchas familias han perdido toda esperanza. A pesar de la destrucción que nos rodea por toda la ciudad, hay mucho que podemos reconstruir. Soy religiosa del Sagrado Corazón. Nuestra misión es cuidar a aquellos que más lo necesitan. Soy directora del SNF, una escuela para niños con discapacidades mentales. También les enseño a los jóvenes a vivir como cristianos dentro de la iglesia. Trato que ellos vuelvan a sentir que Dios está presente en sus vidas. Y que con Dios y con oración podemos superar estos tiempos difíciles. Al comienzo de mi vocación yo quería tener una vida muy espiritual.
pero la guerra me ha puesto a prueba. La oración es el momento más importante de nuestro día, pero cuidando de nuestra gente traemos el amor de Dios a la tierra. Agradecemos ayuda a la iglesia necesitada, todo su apoyo. Y en conexión con Ayuda a la Iglesia Necesitada, desde Alepo, la segunda ciudad más grande de Siria, se han unido la Catedral Maronita en esta iniciativa de Ayuda a la Iglesia Necesitada a nivel internacional, la Red Week, una semana roja para recordar la persecución de los cristianos y la defensa del derecho a la libertad religiosa. Este templo que están todos ustedes viendo ha sido reconstruido por nuestra fundación gracias a todos los amigos, a todos los benefactores de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Fue destrozado, por supuesto, por el Daesh, por los terroristas que aprovecharon la inestabilidad de la guerra para fomentar una verdadera persecución de cristianos. Bueno, como esta Catedral Maronita de Alepo, miles de iglesias, lo recordábamos, se han unido en esta Semana Roja para recordar el dolor, el sufrimiento de la Iglesia. Bonita imagen, ¿eh? Y además valiente en este caso, hablando del lugar del que hablábamos. Seguimos con Ayuda a la Iglesia Necesitada. Queremos que ustedes conozcan más de cerca la realidad de, ojo, 5.200 millones de personas. 5.200 millones de personas que viven en países donde se cometen, hablábamos de Siria, graves violaciones a la libertad religiosa. Lo refleja, Raquel, vuestro informe precisamente sobre libertad religiosa en el mundo en 2021. Sí, lo contamos porque vamos a recordar que esta misma semana, hace tan solo dos días, bueno, pues ha fallecido el último de los monjes que sufrieron este martirio en el Tibirine. Estos monjes cistercienses que dieron su vida martirizados por este yihadismo que empezó en los años 90... en el norte de Argelia, y que el informe de libertad religiosa refleja que la situación pues empieza a ser cada vez más tensa. El último de estos monjes que fueron asesinados, como digo, en el monte, en el Tibirine, en el norte de Argelia, ha fallecido a los 97 años de edad, hace tan solo dos días. Un martirio que supuso su beatificación recientemente por el Papa y que su historia fue llevada a una preciosa película de dioses y de hombres. Vamos a recordar ahora esta película y su testimonio, por supuesto. Durante la década de los 90, Argelia se vio envuelta en una guerra civil. Las revueltas afectaron a los extranjeros que vivían en el país y, de manera especial, a los religiosos y misioneros que representaban una comunidad minoritaria. ¿Y qué hacemos si vienen al monasterio? ¿Nos dejamos matar? A pesar de las amenazas, muchos decidieron permanecer en el país, como los monjes trapenses del monasterio de Tibirin. Eligieron quedarse para seguir ayudando a la población local con la que tenían un fuerte vínculo. Porque el pueblo ha crecido con el monasterio. ¿Por qué quieren marcharse? Conscientes del grave peligro que corrían, el superior del monasterio, Christian de Church, escribió en su testamento que perdonaba de todo corazón a su asesino, a quien llamaba entonces amigo del último instante. La noche del 26 de marzo de 1996, siete de los nueve monjes trapenses fueron secuestrados por un grupo de terroristas. A pesar de las negociaciones para ser intercambiados por prisioneros, fueron decapitados. Nunca se encontraron sus cuerpos, tan solo sus cabezas. Poco tiempo después fue asesinado el obispo de Orange, Monseñor Pierre Clavier, por un coche bomba que estalló frente a la puerta de su casa. El último de estos monjes, Jean-Pierre Schumacher, el único que sobrevivió a la masacre, ha fallecido este 21 de noviembre a los 97 años. Bueno, y de Argelia, del dolor de Argelia, como siempre, nos despedimos con una imagen de alegría, de esperanza. Estas son imágenes de Mozambique que nos han mandado hace tan solo unos días, que hablamos gracias a nuestro compañero Josué Villalo. Mira, pues así han celebrado el otro día en el seminario terapéutico de Montepuez los futuros sacerdotes en el norte de Mozambique. Así han celebrado el día de Cristo Rey. Mira cómo cantan, mira cómo bailan, qué alegría, incluso con un instrumento que hemos visto que se han inventado para celebrar esta gran festividad. Ojalá, y esperemos que así sea, que estas imágenes de alegría y de esperanza
pues nos las contagien. Esta iglesia pobre y muy perseguida en el norte de Mozambique. Esto es de hace tan solo 3 días. Me encanta, Raquel, que siempre nos traigas imágenes de alegría como estas, de esperanza entre tanto dolor, porque, insisto, 5.200 millones de personas viven en países donde la libertad religiosa está amenazada. Fíjense si por desgracia tenemos testimonios para seguir contándoles. Gracias, Raquel. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.